y nunca es tu madre. En las provincias de Bagua y Condorcanqui de la región Amazonas, uno de cada dos niños indígenas padece desnutrición crónica y 9 de cada 10 niños menores de 1 año está anémico, superando ampliamente el promedio nacional y regional. Esto revela las grandes brechas existentes entre los Awajún y Huampis y la población no indígena, ocasionadas por las condiciones de exclusión social en las que viven estas personas y las barreras de acceso a los servicios de salud. A través de dos momentos, el momento del taller de teatro y el momento del taller de identidad cultural. La presente estrategia de comunicación está basada en el intercambio de ideas, prácticas y experiencias que contribuyan a mejorar la salud y el buen vivir de las comunidades Awajún y Huampis. La primera vez que entré tenía muy timidez, todo pues, y de ahí fuimos pasando los días y fui perdiendo mi timidez, la vergüenza que todo tenía. Antes no sabía hacer cómo se hace un tambor, una sunta, un tawaz, no sabía cómo se cantaba la entonación. Mamá acabó, y mamá acabó, con un bebé, con un bebé. No sabía cómo hacer el saludo, todo eso, pero no sabía completamente cómo se vestían antiguamente, cómo bailaban. Esta metodología educativa permite activar el interés por la transmisión de conocimientos y creencias de las mujeres y hombres sabios Awajún hacia los jóvenes, niñas y niños de su comunidad, creando entre ellos un reencuentro con los conocimientos de la cultura a la cual pertenecen, pero que hoy están dejando al olvido. Quería expresar en su dibujo una distancia, ya podemos identificarlo. Entonces ya entre todos hay una comunicación. Y para eso sirve, un mural, para eso sirve que ustedes pinten, para eso sirve que ustedes dibujen, para que creen comunicación. Estos talleres se enfocan en la formación actoral, canto y danza, así como en promover la apropiación de los espacios públicos comunitarios, fortaleciendo los procesos de comunicación y diálogo de la comunidad con el resto de la sociedad. El contacto visual es muy importante, no lo pierdan. Voy a contarles la historia de la defensa de Etzanantu, una historia que es importante recordar. Ocurrió en lo profundo de la Amazonía Norte del Perú, donde viven los Awajún y Huampis. Thank you.
De la primera escena al sueño y la segunda. Es así como en un proceso de creación colectiva se logra conformar el elenco de teatro y Junja Takat, con el fin de producir una historia teatral llamada Panki Anentai o Corazón de Boa, la cual fue llevada de gira por 5 comunidades de la provincia de Condorcanqui. Cada quien ha puesto su granito de arena, cada quien ha puesto su energía y es importante eso. Un vestuario, una organización, ¿cómo estaban al principio? Cada uno por su lado, ahora ya se nota un equipo. Entonces eso es lo que tenemos que valorar. Y esas son las cosas más ricas de la vida, la amistad, sentirse bien por lo que hace. Se generaron importantes intercambios de opiniones entre los estudiantes y las personas de las comunidades Awajú, ayudando así al proceso de reflexión colectiva acerca de su propio desarrollo e identidad. Acá está escrito, dice, Ijun Hatakat, trabajemos juntos. Este ha sido nuestro elenco cuando estábamos trabajando juntos todos. Y así se ha sembrado la primera semilla para avanzar hacia un diálogo intercultural. Bajo cada aquí, quinta vulga ahora.